Vamos a bailar, vamos a gozar en nuestra fiesta patronal. Vamos a bailar, vamos a gozar en nuestra fiesta patronal. Y desde Nicaragua, ritmo latino. Buenas tardes, amigas y amigos televidentes de su programa Bramadero TV, el programa de la adrenalina de los toros de Nicaragua, porque vivimos la monta con pasión, el programa que llegó para quedarse en el corazón de todos los nicaragüenses. Hoy nos venimos hasta Cuapa Chontales a este evento espectacular. Quiero agradecerle a la Alcaldía del Poder Ciudadano, a la señora Elizabeth del Carmen Martínez Oporta, alcaldesa de Cuapa Chontales. Y también quiero agradecerle al Comité de las Fiestas Patronales 2023. Han hecho un gran trabajo en ese redondel. Si ustedes vieron, hace un mes estuvimos por allá en un evento espectacular. Estuvo, pero esto se está poniendo mejor. Han invertido más en la barrera. Ustedes vieron que ahora está que es una mesita en iluminación. Y van a cerrar completa porque va a ser un redondel espectacular en Cuapa Chontales, si Dios lo permite. Toros espectaculares, ganadería, Abeline Martínez Rayo, también Sergio Argueta Jr., Hacienda La Montaña, desde Joel Cepeda de la Hermana República de Costa Rica, Kenan Mena y Ronald Arao con sus torazos. Hoy el programa lo vamos a dividir en dos, el próximo sábado sale la segunda parte por la cantidad de toros, que son 28 toros y el programa es de una hora. En los lazos estaba Mario Cadena, Raúl Ruiz y Oliver Marenco. Felicitar un evento, la gente se comportó muy bien, los toros muy buenos, selección de montadores espectaculares, así que ustedes van a apreciar ese gran evento que se dio en Cuapa Chontales. Tenía bastante no vivir un evento tan espectacular, toros montadores y también que era selección de montadores. Mucha gente me decía, los toros de Costa Rica los hubieran montado otros montadores, fue rifado para mí, pero así es, uno siempre tiene que aprender. Los toros de Costa Rica tenía que seleccionarse, selección de montado para esos toros. Unos cinco montados seleccionados para cinco toros de la hermana República de Costa Rica. Le cayeron a los toros de Costa Rica muchachos jóvenes, muy buenos, pero sin mucha experiencia. Pero eso así es, la rifa es rifa y a quien le caiga a los toros. Así que veamos lo que sucedió allá en Cuapa Chontales. Bueno, primo, nos fuimos hasta Cuapa Chontales, sábado 24, le traemos un programón, se lo vamos a dividir en dos programas por la cantidad de toros que se jugaron. Ahí estaban los toros transformes de Joel Cepeda, la Cruz Guanacaste y la hermana República de Costa Rica. Ahí está el ermitaño, ahí está el águila negra, excelentes toros y ese toro de capa que traían a Cuapa. Cuapa Chontales se lució. Felicidades a la Alcaldía del Poder Ciudadano y también a la señora alcaldesa Elizabeth del Carmen Oporta Martínez, gran trabajo que conformó un gran comité de la fiesta patronal, y felicitar al comité de la fiesta patronal. Primo, ahí estaba comenzando a llegar la gente, apenas eran las 2 de la tarde, estaban bajando los toros y comenzaba a ponerse full, primo. Ah, ahí va don patriarca de ganadería de Ronald Arao, primo. Ah, excelente, torazos se jugaron ese día. Felicitar a la ganadería de Abelino Martínez Rayo, felicitar a la ganadería también de Sergio Argueta Jr., Ronald Arao, Kenan Mena, torazos se jugaron ese día, y Hacienda La Montaña, los lazos, Raúl Ruiz, la doble R, Mario Cadena, la bala, y el lazo de oro, Oliver Marenco, primo, y su programa Bramadero TV, primo. Ah, calidad, mochete, el evento ese día en Cuapa Chontales, y quiero agradecerle personalmente a la alcaldesa. Han hecho un gran trabajo en las barreras de Cuapa. El nivel del terreno era una mesita espectacular. Las primeras etapas de la nueva barrera de Cuapa, que será cerrada completamente, y la luz espectacular. Felicitar a la Alcaldía del Poder Ciudadano y a la señora alcaldesa. Ahí están viendo las espuelas, primo, ahí están escogiendo las espuelas. Saludo a toda la gente de Costa Rica que siempre miran. Ahí está, espuela nuevecita, 7 milímetros. Un saludo a mi hermano Joel Cepeda, primo de la Cruz Guanacaste,
y era selección de montado ese día que había allí, primo, espectacular la gente. Un saludo a Huichón, primo. Ah, quiero saludar a todos los ganaderos que están en el campeonato nacional. Ya vamos a arrancar con la penúltima fecha, luego la última y la semifinal y la gran final, primo. Ahí está la pintada que le dieron espectacular a la barrera. El desfile de los montadores, selección de montadores, primo, que había ese día en Cuapa. Se lució Cuapa, primo, tres bandas de chicheros, primo, espectacular. Tenía siglos de siglos de no tener esa fiesta, esas condiciones, ahí en Cuapa, Chontales. Así que toda la gente, el himno nacional, el himno más bonito de todo el mundo, primo. Ah, ahí están todos los montadores, montadores nuevos, ahí está Macaco, está Trompín, está todos los montadores de los tres arcángeles. Pues yo digo ahí, el Chucky, Aniel Castellón, espectacular. Doña Evelyn Pérez, que ese día montó de la Escuela Indomable, primo. La dama, espectacular, Doña Evelyn Pérez. Gracias a toda la gente que sigue su programa Bramadero TV, la gente del campo, de la ciudad. Quiero enviarle un saludo a la gente de Ciuna, así que gracias a todas las personas que nos siguen, la gente de Riva, la gente de San Juan del Sur, la gente del lado del León, que siempre el Telcumiche se jaló un montón en ese día, primo. Hay que llevar buena escuela, primo, con buen evento. Lastimosamente, pues, si se rifaron tanto los toros chicos como los nicaragüenses, pero para mi ver, y así tenía que ser, la lógica dice que los toros buenos tenés que echarle buen montado, y había que escoger los mejores seis montadores o cinco montadores de Nicaragua para que se rifaran con los toros de la hermana República de Costa Rica, primo. Así está la alcaldía de San Francisco de Cuapa, primo. Espectacular, Daniel Presidente, Pueblo Presidente, espectacular las fiestas patronales de Cuapa. Bueno, primo, nos vamos con la primera jugada. Se llama el Mapa Ganadería Avelino Martínez. Este toro pinto con bonito color y lo monta Jason Casanova como el Cumiche Ganadería Avelino Martínez Quinta Lidia, primo. Lindo este toro, el mapa, el color, primo. Qué lindo los colores pinto, primo. Máquina, cachudo como mi vecino, primo. Espectacular. Quiero saludar a la gente de trabajo de Avelino Martínez, primo. El Cumiche es de uno de los mejores montados de Nicaragua. No se enreden, que es de los buenos, de los duros, de los duros, de los duros, pero de los duros, primo. Quiero enviarle un saludo hasta allá a Somoto, a don Rafael Martínez, padre, hijo. Nos vamos con el mapa, nos vamos con el Cumiche Ganadería Avelino Martínez. Mi de izquierda, derecha, doble gallo, pide puerta, lo suelta, estilo libre hacia adelante. El toro guapotero, izquierda, derecha, se queda martillando, sigue el toro. Guapoteros, cambio, pero bien sentado, le dolió la pegada, primo. Calidad de espuela, primo, calidad de montado. De eso se trata, un espectáculo. Nos vamos con la monta patrocinada por Ganadería La Caña. Estamos en Ciuna y en Mulucucú, 18 años nos respaldan, somos Ganadería La Caña. Excelente este toro del mapa, primo, pero se le sentó de coraza. Eso es lo que es sentir la fuerza de un montador y la calidad de espuela que llevan, la seguridad que tiene el montador, que confíe en sus piernas, confíe en la pegada. Qué linda la toma, primo, espectacular, excelente este toro, la toma el mapa, ahí con el Cumiche. Excelente este toro el mapa con Jason Casanova, primo. Un toro que se le fue muy franco, lo he visto este toro salir redondero hacia adelante, guapotero, el toro con muchos recursos, pero así en veces los días los toros no quieren. Y hay que ver en veces también la calidad de montado que le caiga. Nos vamos con el lazo ahí, como prepara un combinado y en el mero tragadero, primo, espectacular. Y miremos, ya venía llegando la gente. Ya la gente comenzaba a llenar ese redondel en el primer toro de la tarde. Así que desde San Francisco de Cuapa, primo, ahí está, mire, primo, un redondel. Nos vamos con la jugada número 2. El toro se llama el Cuñadito Ganadería Belindo Martínez Rayo, primo. La leyenda de los toros de Cuapa Chontales. Y lo monta Erling Sánchez, primo, de los Tres Arcángeles. Excelente Erling Sánchez de los Tres Arcángeles. Ahí está, un saludo a Ernesto Ruiz, primo, un comité que estaba trabajando en la manga. Así que nos vamos con el Cuñadito, nos vamos con Erling Sánchez. La mirada tiene que estar en la manga de salida, mi de izquierda, derecha. Se va a venir Erling Sánchez, pide puerta, sale Cuñadito, explota en la manga, guapotero.
cambio, le pica, le espuela, lo mete y se lo quitó. Primo, el jalón de los toros que cuesta que los montadores lo resistan. Así que nos vamos con la monta patrocinada por el Comité de las Fiestas Patronales de Cuapa 2023. Primo, que fue un éxito, ¿ah? Felicitar a la alcaldía, el Poder Ciudadano se lució con estas fiestas patronales, primo, y se vienen otros eventos, primo. ¡Ah! ¡Espectacular! Miremos la toma de piso, miremos cómo guapotea ese jalón que le mete, le pica, le espuela, la forma de guapotear este toro de nombre, el cuñadito encastado en Simbra, Cimental con Brahman, y tiene futuro este pichón. Allá va Barabán con el primero, allá cayó, primo, le mete un recordón, primo, y de suerte que no, como mi vecino, y este muco es cachudo, pero primo, casi se le cae encima, primo, ni quiera Dios que le caiga encima, ¿ah? Y la gente goza, ese es el de lo de la barrera diante, alegre, que casi solo ahí ya está quedando Cuapa. No, vamos con el lazo pica, pica la inversa, que llega espectacular de Christopher Gadea, primo. Miremos cómo lo suelta, cómo lo pica y cómo llega en el mero tragadero, primo. Espectacular, mocheta la mera tranca, la mera vena. Así que espectacular, Cuapa, primo, la fiesta patronal. No, vamos con la jugada número 3. Se llama el Peregrino Ganadería Belino Martínez Rayo, primo. Este toro tiene castado Pardo Brahman. Y lo monta Daniel Castellón de los Tres Arcángeles. Estaba en su charco, estaba en su patio, estaba en su terreno. Daniel Castellón pertenece al grupo de los Tres Arcángeles. Un toro pichoncito, tiernito, de los toros nuevos de Avelino Martínez Rayo. Avelino Martínez Rayo, en aquellos tiempos, los que no saben y los que recuerdan también, llegó a tener una camionada de toro de miedo. Ah, y quiero saludar a la policía del Poder Ciudadano. Gran trabajo, primo. Ah, nos vamos con el Peregrino, nos vamos con Daniel Castellón, primo. Mide izquierda, derecha. Miremos cómo se va a venir este montador de los Tres Arcángeles. Gallo al centro, mide izquierda, derecha. Mira, mirada, tiene que estar en la manga de salida, pie de puerta. Guapotero, levantado, guapoteando. Guapotero, el toro sigue hacia adelante. El toro guapotero baja su testú. Esa es forma que a él le duele, se clava la redondera bajito, el toro, toro pichoncito, muere en su estilo, el toro redondeando, pero demasiado montado para este torito pichón. Y estos montadores tienen kilómetros y kilómetros, el lazo de seguridad que llega allí. Nos vamos con la monta patrocinada por Ganadería Las Cañas. Estamos en Mulucucuy, en Ciuna, 18 años nos respaldan, somos Ganadería Las Cañas. Llame al número de don Felipe Torres. Así que tenemos Cimental Flexi, Cimental con Holting Negro, Cimental con Holting Rojo, Pardo, Brahman Blanco, Brahman Gris, Brahman Rojo y también Genshin. Así que llame al número de Ganadería La Caña, primo. Excelente, Daniel Castellón, demasiado montador para este toro pichoncito de nombre El Peregrino. Ganadería Belino Martínez Rayo, primo. Ah, excelente, primo. Y bien educada la gente, dejaban jugar los toros, primo. Eso es lo bonito. Miremos el toro, la salida, cómo explota, sale hacia adelante, casi con sus patas traseras, le quita la espuela, él tiene recurso. El toro muy pichoncito para este montador que ha sido espectacular y está en el campeonato nacional. Y si no me creo equivocar, los Tres Arcángeles están en el primer lugar. Creo que, y tienen rato que no los mueven del primer lugar, primo. Así que ya se nos va a venir la semifinal, primo. Quiero felicitar a todo el público que cómo se comportaba a la hora que los toros jugaban, se hacían hacia un lado. Ahí llega el lazo de seguridad, primo. Espectacular, ni quiera Dios. Miremos ahí, eso es peligrosísimo. Por eso el azar puede lazar todo el mundo, pero tener el arte. Nos vamos con el lazo, nos vamos, atención. Prepara una bailarina a la inversa y llega en el mero tragadero, primo. ¿Ah? Por eso es que a la gente le gusta darle chance al azar, a toda la gente. Nos vamos con el siguiente toro, se llama el Tunante Ganadería Belino Martínez Rayo, primo. Toro pichón encastado en Pardo con Holting.
y lo monta Erling Sánchez de los Tres Arcángeles. Tenemos un saludo a don Eric, como no lo miré, a don Eric, propietario del grupo, y un saludo a la doctora. Así que nos vamos a ir con este toro de nombre, el Tunante. Lo monta Erling Sánchez, mide izquierda, derecha, pide puerta, sale el Tunante, guapotero, hacia adelante, llega el cambio, redondero, definido, redondeando, dominando la jugada. Erling Sánchez a una mano, sigue el toro con recurso, cambia redondero, sigue el toro con fondo. Pero miremos qué es lo que les digo, es un torito nuevecito, pichoncito, tiene futuro, podemos decir que es un ternero. Y le caen estos montadores que son montados pesados ya en las escuelas de Sánchez. Miremos allá el torero, primo, espectacular en Cuapachontales, alegre la fiesta, primo. Es que la barrera es barrera y el resto es monte, primo. Miremos, nos vamos con la monta patrocinada por las fiestas patronales de Cuapachontales 2023. Un éxito total. Felicitar al comité de la fiesta patronal. Y ese día se jalaron tres bandas de chicheros, primo. Tienen tres costados, los tres tenían banda y falta en el palco principal, que toda esa parte que miran ahí va a ser cerrada en su totalidad, y las luces espectacular, primo, espectacular. Y ahí viene este torero, Bararán, le saca un tiro, primo, ay, tiene su añito el hombre, está liviano, está mocheta, está máquina, así que excelente las tomas. Quiero agradecerle y darle la bienvenida a Javier Lanza como camarógrafo de su programa Bramadero TV desde Ciuna, primo. Nos estamos sumando de todo Nicaragua, todos los camarógrafos. Vamos a regalarle una camisa a alguien que nos diga de dónde son los camarógrafos y los nombres completos de todos los camarógrafos y el editor, primo. Que somos una familia. Hay gente de Huaco, hay gente de Camuapa, hay de diferentes lugares. Ya les estoy tirando la piedra, primo. Excelente. Erling Sánchez en este toro de nombre El Tunante, ganadería Belino Martínez. Tiene futuro este toro de nombre El Tunante, y que era Dios y era sido como mi vecino. Nos vamos con el lazo de oro, llegaban los grandes, como llega con un caracol, primo, espectacular en este toro de nombre El Tunante, primo. Ahí está la bala, ahí está hombre, don Junior Gaitán. Llegamos a más de 5,000 que estaban pegados en su página. Quiero agradecerle al comité de las fiestas de Cuapa por dedicarle a mi papá ese día del evento. Nos vamos con el siguiente toro, se llama El Vino Tinto, primo, ganadería Belino Martínez Rayo, Cuapa Chontal, de Hacienda Quinta Lidia, de las fincas lindas de Nicaragua, y lo monta Daniel Castellón, el toro de Cuapa y el montador de Cuapa, primo. Y es un toro largo, grande, dijo Rafael Martínez, primo, me gustó, me dice el dicho. Claro, aquí se lo repetimos, aquí estamos para complacer a todo el público. Largo y grande como un domingo sin reales, primo. Lomo de candelo, a la gente que le dice que tiene esa raya el toro, eso se le dice lomo de candela, o lomo candela, como usted le quiera decir. Así que nos vamos a ir con el vino tinto Daniel Castellón de los Tres Arcángeles. Este muchacho me hubiera gustado que le cayera un toro de la hermana República de Costa Rica, pero rifa, nos vamos con Daniel Castellón, pide puerta, sale el toro levantado, redondero, el toro sigue redondero, jalando, redondero, con fondo, dominando la jugada, Daniel Castellón bien sentado, y le está parando la potencia a este toro grandísimo, largo como un domingo sin reales, de nombre El Vino Tinto, ganadería Belino Martínez. Ya sabe, eso es lo que tiene que hacer un buen montador. No seguir humillando al toro, inmediatamente despegarlo, primo. Nos vamos con la monta patrocinada por Ganadería Las Cañas. Estamos en Mulucucuy, en Ciuna, 18 años nos respaldan. Somos Ganadería Las Cañas. Llame el número a Felipe Torres de Ganadería Las Cañas. Excelente este toro, El Vino Tinto, ganadería Belino Martínez Rayo. Un toroncón grandísimo, pero le cayó un duro, primo. Y los dos eran de Cuapa, Ahí estaba Daniel Castellón de Cuapa Chontales y el toro también, El Vino Tinto de Cuapa Chontales. El último toro ganadería Belino Martínez Rayo en ese gran evento espectacular, y salió, primo, peligroso cuando se van esos falsos ahí con el montador. Imagínense que se quede pegado y ahí como en la vuelta del toro. Hay que tener mucho cuidado siempre los falseros, primo. Hay que tener nervios de acero, primo. Quiero enviarle un saludo a mi amigo Camilo Membreño, primo. Espectacular, don Camilo, a toda su familia, fiel televidente de su programa Bramadero TV. Y es que dice que no hay día que se lo pierda. Me lo tiro el sábado y me lo tiro el domingo, primo. Espectacular la gente que mira el campo y la ciudad. Miremos allá a la gente a las orillas de los
de los tubos, cómo aprecian la jugada, cómo disfruta, porque esto es de nuestras raíces, es nuestra historia, nuestra cultura del nicaragüense, Primá. Así que las montas de toro son cultura de Nicaragua, Primá. Qué buen cotar y canel. Las montas se inventaron en Nicaragua. Ah, una bailarina, la inversa, bonito, Primo. Es que chaval, los nuevos, estos son de la Yote, Primá. Mira, ahí ve el biborón. Monstruo, Juancito. Ah, el hijo mayor de Kenan Mena, Primá. Juancito llevaba su biborón. Nos vamos con el Vitamina, nos vamos con ganadería, Sergio Argueta. Saludos a Sergio Argueta y a toda la gente de Cárdenas, Primá. Y lo monta Uriel Telle, el chino de Muan, pues hombre. Ah, montado humilde, ahí viene este toro, el Vitamina. Y este toro no parece bravo con los caballos. Nos vamos y le caí un duro de Nicaragua, Uriel Telle, el chino, Primo. Este toro de nombre, el Vitamina, Pardo Brahman. Pide puerta, sale el Vitamina, guapotero, cambio, se queda redondero, lo suelta de mano, chino redondero, muere en su estilo, redondeando, jugando, redondero, jugando, redondero, con fondo, y le está parando la potencia. Imagínense cómo se sentían de seguro con la calidad de escuela que le soltaban la mano, pues, es que de eso se trata, de hacer espectáculo, que la gente paga su entrada, campeonato de clavado, mejor uno va al mar o va a una piscina. Espectacular este toro, el Vitamina. Nos vamos con la monta patrocinada por el Comité de las Fiestas Patronales de Cuapachontales. Fue un éxito. Felicitar, un gran trabajo. Estaban todos en la manga trabajando, allí metiendo toro, apurando. Excelente este toro, el Vitamina. Dio lo que tenía que dar, pero miremos, le cayeron de los montados. Duro el Vitamina. Este toro de ganadería, Sergio Argueta. Saluda a la gente de Cárdenas, Primá. Espectacular. Y el chino de Muan montado humilde, apartado este chavalo, pero muy, muy, muy bueno el chino de Muan. Y le paró la potencia a este toro de nombre, el Vitamina, ganadería, Sergio Argueta. Ese día estábamos con 4 cámaras, 5 con las que estaba haciendo la transmisión para Facebook. Gracias a toda la gente, los reportes de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Brasil. Ahí nos mandan en Brasil, pues, hola, a ver si es que nos saludan, pues como no le entendemos el lenguaje, pues nos vamos a poner, un día hasta un chino nos mandó un saludo. Pero yo, oye, que va, si me está diciendo algo, pues entonces le digo, botellita de Jerez, va, si lo quieren llevar aún. Ni quiera Dios, así que excelente este toro, el Vitamina, con el chino de Muan, Uriel Telle, Primá. Así que el Vitamina comenzaba, nos vamos con el lazo, nos vamos con el menor. Excelente, espectacular. Qué lindo el lazo, Primá. Nos vamos con el siguiente toro, se llama el Moflín, ganadería, Sergio Argueta, padre e hijo, Primo Mocheta, papá e hijo, Así que lo monta Osvaldo Ríos, super macaco, Primá, de Juigalpa, Chontales. Y ya este se hizo un jugadón en Ortega. Nos vamos con Macaco, nos vamos con el Moflín, Osvaldo Río, Primo. Allá lo paró y se hizo un jugador. Vamos a ver cómo sale. Mide izquierda, derecha, gallo al centro. Se viene Macaco, se viene el Moflín. Mide, se concentra, gallo al centro. Ahí le ayudan, empujame para que no me pase restregando. Se va a venir la mirada, tiene que estar en la manga de salida. Se reafirma, miremos, atención, se viene el Moflín, se viene Osvaldo Río. Pie puerta, sale el Moflín, cambio, ahí se queda. Redondero, definido, redondeando, arriba, redondero, con fondo, dominando la jugada Osvaldo Río. Toro, fondo, montador, excelente, jugadón se sacó Osvaldo Río en este toro de nombre el Moflín, Primo, de los toros que muchos ya lo conocen. Y se cae el toro, Primo, inmediatamente le ayudan. Miremos cómo llevaba el pellejo recogido el Moflín con Osvaldo Río, super macaco, toro de nombre el Moflín. Y Mancito, el Moflín, un toro muy cumplidor, un toro que nunca miente. Así que nos vamos con la monta patrocinada por Ganadería Las Cañas. Estamos en Bulucucú y en Ciuna. 18 años nos respaldan, somos Ganadería Las Cañas. Dame el número de Felipe Torres de Ganadería Las Cañas. Se jaló un jugadón, ya lo lleva de 2-2, lo lleva a Ñañi Nutega, lo montó el año para octubre, creo que fue. Sí, el año pasado, y ahora le vuelve a caer en Cuapa y lo ha agarrado 2-2, y cuesta parar este toro, Primo. Un toro con mucho fondo, un toro que al final se cae ahí, pero gracias a Dios pues no pasó nada. Miremos la toma de Eric Orozco, ese ya estaba en manga, Eric Orozco, claro que sí, pero miremos cómo se queda el toro redondero arriba, dominando la jugada, se clava la redondera.
sigue con fondo el toro, pero miramos Macaco, ya le sabe las vueltas, ya se las tiene agarradas, se las tiene medidas. Almoflín, espectacular la jugada de este toro. Y es que no hay necesidad que el toro bote, no hay necesidad para que una jugada, quitémonos esa mentalidad, quitémonos esa jugada de antes que queríamos que hay nomás un brinco y botar. Lo bonito es ver el toro que tenga fondo, que tanto montador y montador y toro se lucan. Qué lindo el lazo ahí, como un bol, un caracol que llega de tantos lazadores nuevos que están en Nicaragua. No, vamos con el siguiente toro, se llama el Vuelta Ganadería Sergio Argueta, primo de los toros, ícono de esta ganadería que le dio muchas alegrías este toro, y lo monta Ever Mairena, de los chavalos nuevos que tienen Nicaragua. Y pónganle ojo, pestaña y ceja de este chaval, primo, en Nicaragua hay buenos montadores. Nos vamos con Ever, nos vamos con el Vuelta, la mirada tiene que estar en la manga de salida, nos vamos a ir, estamos en Cuapa Chontal, el programa lo vamos a dividir en dos por la cantidad de toros, que no tenemos mucho tiempo, el programa es de una hora. Nos vamos con el Vuelta, nos vamos con Ever, sale el Vuelta, arriba el toro guapoteando, se clava la redondera, le mete poder, le mete potencia, le metió primera, le metió segunda, le metió tercera, jalando el toro guapotero hacia adelante, y Ever Mairena bien sentado, miremos todavía el toro con fondo. Pero este chaval es muy bueno, primo, este chaval flaco, pónganle ojo, pestaña y sea este chaval de nombre Ever Mairena. Y le paró la espuela a este toro de nombre Vuelta. Nos vamos con la monta patrocinada por el Comité de las Fiestas Patronales de Cuapa 2023. Primo, espectacular el Vuelta. Y este montador es Ben Mairena. Miremoslo cómo es flaquito, cómo le sigue la vuelta. Pero él confía en su escuela. El toro hace, tiró lo que tiene, tiró todo su arsenal. Este toro del Vuelta Ganadería Sergio Argueta. Y es que ahora en Nicaragua no hay montados malos, lo que hay es mala escuela, pero montados malos no hay, todos son muy buenos montados que hay ahora aquí en Nicaragua, ¿no? Así que miremos las diferentes cámaras, estaban 5 cámaras en funcionamiento ese día del evento. Cuapa se vestía de lujo con esta ganadería, imagínense Abelino Martínez, Sergio Argueta, Kenan Mena, Ronald Arao, primo, y también Hacienda La Montaña desde Costa Rica, de un Joel Cepeda, la hermana República de Costa Rica, allá en la Cruz Guanacaste. Un saludo a toda la gente de Costa Rica, primo. Acuérdense de este nombre, Ever Mairena. Nos vamos con la doble R, con ese rancherito, la cereza del pastel. Nos vamos con Oliver. Atención, cómo prepara ese rodado espectacular, primo. Por eso son lanzadores de Bramadero TV, primo. Mocheta, nos vamos con la bala, nos vamos con Mario. Suelta una bailarina a la inversa, pangam, para adentro. Pócar de Ace. Nos vamos con el carnaval, Don Carnaval, por favor. Ganadería Sergio Argueta, este toro ya está en la semifinal, primo. Se viene recuperando y lo monta Carlitos Miranda. Este toro se viene recuperando de una lesión. Y vamos a ver, le cae este chaval jovencito, nuevecito, Carlitos Miranda, en este toro de nombre El Carnaval. De los toros duros, de los toros mochetas, de los toros que ya están en la semifinal, esperando la semifinal. Nos vamos con El Carnaval, la mirada tiene que estar en la manga de salida. Se viene Carnaval, se viene Carlos Miranda. Atención, en la manga de salida, pide puerta, sale Carnaval, guapotero, llega el cambio, redondero, definido, redondeando, pero miremos lo que le fue la primo, se quiere, se incorpora Carlos, le hace el cambio, el toro con fondo, ahí el muchacho hizo, pensaba todo mundo, iba premiado como con 15,000 Córdoba, pero miremos el toro al final, lo conecta y se lo quitó, primo, espectacular. Si ustedes miran las cuernosidades, la musculatura que tiene este toro, miremos, primo, casi si hubiera sido un cachudo como mi vecino, le hace 2 tapas y 4 tucos el caballo. Así que esta monta es patrocinada por el Comité de las Fiestas Patronales de Cuapa Chontales 2023. Se viene recuperando este toro de una lesión que estuvo renco, y el toro no ha recuperado totalmente. Si ustedes miran sus carnosidades, todavía el toro está delgado, pero está bien de su pata trasera. Tuvo un golpe muy grande, pero ya esta es la primera salida después del golpe, pero miremos el fondo, el recurso que tiene el toro todavía. Pero este chaval es muy bueno, montado jovencito, es lo que le digo, que en Nicaragua hay buen montado, lo que hay es mal después, hombre. Pero miremos el toro, tiene recursos, le tira el ganchazo, lo vuelve a agarrar, pero miremos el toro cómo juega, cómo se resbala, cómo pierde su posterior, el toro tiene miedo de su pata, de su golpe,
Pero miremos, dice Sergio, lo quiero jugar, quiero ver qué tiene, que el toro se vaya recuperando a poco para que esté mocheta, para que esté máquina, para que esté la mera tranca, la mera vena, para la semifinal, y al final se lo quitó, primo. Como 15 mil Córdoba llevaba, pero le dieron plata al chaval, ¿no? Porque en estos eventos, pues, en fiestas así, eso es toro parado, primo, pero para qué espectacular el chaval. Miremos el caballo Enriquiti, ¿ah? Si hubiera sido una cuarta más, se lo lleva. Nos vamos con Martínez, con una bailarina, primo. Ahí llegó, primo, a puro cuerno. Lo agarró de los dos cachitos chiquitos. Y ahí está la mera banda Charanga Changa, ¿ah? Excelente, Alex Isidro Calero. Diablo, ¿qué le pasa a ese hombre? ¡Ay, con Cirila te vas a caer, hombre! Fíjate. ¿Qué le pasará? ¿Cuál será la emergencia que se trae? Ya es tarde, Dios mío santo. ¿Y cuál es la emergencia que te trae, no, más? Ya son las 5 y va a empezar el bramadero ya. ¡Sí, es cierto! ¡Vamos, vamos! Buenas tardes, amigas y amigos de Madrid, que día por estar de la mano siempre con su programa Bramadero TV. ¡Ay, Teresa! ¿Qué haces, Pantores? ¿Te jodió? ¿Qué es contigo? ¡Ay, Teresa! ¿A todos, Gerardo? ¿Qué pasó, hombre? Y entonces, ¿estás solito, Diego? ¿Así que estamos viendo el Bramadero, hombre? No querés ir a la casa. ¿Ah? ¿No querés ir a la casa a darte una tajita de café? ¿Qué va a hacer, Gerardo? Ya sabes vos. ¿Qué va a hacer, Gerardo? No me des esa broma, chiste. Los sábados son sagrados para mí. No es que vaya el Bramadero. ¿What? Los mejores montos taurinos están en ese programa. Con el carajo de Felipe Torres. Así que otro día, habla, chiste. Andate, por favor. Todos los sábados, mira eso. Este es insacable de ver eso. Mejor me voy. Gracias, amigos televidentes, por continuar por Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Todos los sábados a las 5 de la tarde, los días domingo estamos a la noche y los días miércoles estamos en nuestras redes sociales. Les recuerde que usted se perdió un programa, usted lo puede ver en YouTube, en HD, gran calidad en HD. Así que vaya a verlo en YouTube, en la plataforma de Bramadero TV. Quiero enviarle un saludo a Tony, al niñito Tony Rivas, que llegó a mi casa a buscarme, pero yo no estaba. Lo fui a buscar a su casa, al niñito Tony Rivas, que fiel televidente de su programa Bramadero TV. Me dicen, quería tomar una foto con vos. Claro que sí, ahí la tenemos. Ahí se la vamos a mostrar, la foto de este niño, Tony Rivas. Y también quiero enviarle un saludo hasta San Pedro del Óvago. Estuve por allá en el Hípico. Y un niñito de nombre Daniel Octavio González. Dice su mamá, que fiel televidente, que no se pierde. Dice que los sábados está sentado en la sala de la casa viendo Canal 6 y su programa número uno de los toros en Nicaragua, Bramadero TV, y también a Liberto Aguilar de San Pedro de Lobo. Gracias, fieles televidentes, que tenemos miles, miles, miles y millones de seguidores también, tanto en Nicaragua como fuera del país. Así estuvimos viendo en la página de Facebook, que estuvimos en el evento de hoy, que lo estamos transmitiendo en la página. Eran miles de seguidores, llegar a 3,000 y pico de seguidores cuesta llegar ver un evento con tantos seguidores. Gracias a todo Nicaragua, gracias a la Alcaldía del Poder Ciudadano, gracias al Comité de las Fiestas Patronales. Quiero agradecerle y también felicitarlo, porque todo el comité en conjunto estaban en la manga trabajando, ayudando que los toros fueran rápidos. Cualquier cosa, ahí estaban unidos todo el comité de Cuapa Chontales. Felicitaciones, felicitar a la Alcaldía del Poder Ciudadano de Cuapa, que viene con un gran proyecto en esa linda barrera, y prepárense que para ahí vamos a llevar un eventazo. Así que estén pendientes la gente de Cuapa. Saludo a toda la gente de Cuapa, que son miles de seguidores. Eso fue un lleno total. También quiero felicitar también tres bandas. Hay cuatro costados en la barrera, pero uno es el palco principal, pero nosotros tres costados. Había una banda filarmónica en cada lado de esa linda barrera de Cuapa Chontales. También quiero agradecerle en nombre de mi papá Felipe Torres, que era dedicado de ese gran evento en Cuapa Chontales. Y felicitar la ganadería, espectacular. Excelente espuela, excelentes montadores y excelentes toros. Así que veamos la segunda parte de su programa Bramadero TV. Nos vamos con el siguiente toro. Se llama el Familia Ganadería Sergio Argueta. Don Familia, primo. Ah, este toro es como el vino, entre más viejo mejor. Y lo monta Ronnie Álvarez, primo. Ah, este, los chavalos nuevos, Ronnie Álvarez, los tres arcángeles. Estos chavalos están sacando muy buenos montadores, primo. Ah, ahí está el Familia, y tiene un golpecito en su cacho. Nos vamos con Ronnie, nos vamos con el Familia. Ojo, pestañicea
a la manga de salida, pide puerta, sale el familia, arriba el toro, levantado, cambio redondero, con poder le metió primera, le metió segunda, se lo echó al hombro y se lo quitó, torazo el familia, primo. Y ahí le lleva su recuerdo, si hubiera sido cachudo, y ahí casi lo maja todavía. Así que nos vamos con la monta patrocinada por la banda Charanga Changa, primo. ¿Ah? La mejor banda de Nicaragua, contrátela. Banda de Isidro Calero y Ale Calero, se la recomiendo, son mochetas, son máquinas, son semejante bandononón, primo. Quiere poner un baile que trene, lleve a la Charanga Changa. Quiere llevar ir a una barrera, lleve a la Charanga Changa. Quiere llevar a un hípico, lleve a la Charanga Changa. Monstruo, mocheta, la banda Charanga Changa, primo. Espectacular el familia, miremos la toma de piso de Franklin Sosa, primo. Cómo sale el toro con Ronnie Álvarez, le agarra la vuelta a Ronnie, sigue el toro con poder, pero miremos, comienza a jalarlo, comienza a meterlo, comienza a chuparlo, se lo echa al hombro y a volar Ronnie Álvarez. Y lo mira el toro y le dice, aquí te voy a dar tu recuerdo, porque vos y yo no somos familia, somos nada, somos enemigos en el campo de batalla que es la arena, primo. Bangán para allá, para que lleve, primo, y lo miré, lo chimó, lo rapó, miremos, bangán. ¿Ah? De suerte que estos hipotes son delgados, primo. ¿Ah? Espectacular el familia que ya está clasificado en la semifinal. Llega Cristo Vergadea. Qué lindo ese lazo, la cereza del pastel. Y este todavía anda con la camisa. ¿Ah? Y después nos corta la luz. No, vamos con el siguiente toro. Nos vamos con los toros de la hermana República de Costa Rica. Se llama el ermitaño Hacienda La Montaña. Joel Cepeda y lo monta Bismar Álvarez. Nos vamos con Bismar Álvarez, nos vamos con el ermitaño, atención, ahí están poniéndole, ahí está Don Joel Cepeda, primo, este toro grandísimo de la hermana República, y lo monta Bismar Álvarez de los Tres Arcángeles. La mirada tiene que estar en la manga de salida, se viene el ermitaño, atención, pide puerta, sale hacia adelante el toro, guapotero, guapoteando, llega el cambio, redondero, redondero, mueve ese estilo, redondero, le mete poder, le mete potencia, se agarra de la cola, no se quiere caer, le pica, le puede y se lo quitó, primo. No se le quería caer, se le agarró como mono en ventolera a Bismar Sánchez, primo, al ermitaño, no se quería caer. Así que nos vamos con la monta patrocinada por la banda Charanga Changa, la mejor banda filarmónica de Nicaragua, primo. ¿Ah? ¿Quiere ir a un cumpleaños? Llame a la Charanga Changa, primo. ¿Quiere ir a una barrera? Lleve la Charanga Changa. ¿Quiere a un hípico? Lleve la Charanga Changa. ¿Tiene un cumpleaños de un coyote? Lleve la Charanga Changa. ¡Excelente el ermitaño! Espectacular. Y Bismar Sánchez, Bismar Álvarez, felicitarlo. No se quería caer. Vergüenza del montador. Miremos cómo sale el ermitaño hacia adelante. El toro martillando duro. Ahí va bien, va dominando la jugada. Pero miremos la vuelta. Comienza a corrérsele un poquito la espuela. Comienza a chuparlo, comienza a echárselo hacia adelante. Pero miremos la mano de Bismar, cómo en el aire le agarra la cola. Parece mona en ventolera que no se quería caer. Vergüenza de montador. Y le hizo el tiempo Bismar Sánchez. Claro que sí, este toro lindo, primo. Cuapa Chontales. Nos vamos con el siguiente toro de nombre El Águila Negra, Hacienda La Montaña, Joel Cepeda, La Cruz, Guanacaste, primo. Espectacular este toro negro y lo monta Adolfo Talís, primo, de los montadores nuevos. Ahí está Don Joel Cepeda, ahí está el mero patrón, Don Joel Cepeda, hombre humilde que no le gusta ni sacarse foto. Ahí adelante se va a tomar mi amigo Omar Cepeda. Gracias por la visita a Nicaragua. En nombre de la fiesta nos vamos con este toro. Este es un torazo, primo, El Águila Negra. Y lo monta Adolfo Talí. Demasiado toro, nos vamos, pie puerta. Sale El Águila Negra, cambio redondero, le pica, le puede y se lo quitó, torazo, primo. No le calentó nada, ni el polvo le sacudió de lomo a este toro El Águila Negra. Pero miremos cómo sale, cómo explota, cómo cambia. Y lo entierra de cabeza Adolfo Talí, primo. Este toro de nombre El Águila Negra, primo. Hago otra toma, miremos el poder. Clava uno, redondero, lo echa hacia adelante y a volar a Adolfo Talí, primo. ¿Ah? Excelente Hacienda La Montaña. Esta monta es patrocinada por la banda Charanga Changa, primo. ¿Ah? La mejor banda filarmónica de Nicaragua, primo. Saluda a Isidro y Ale Calero, banda Charanga Changa. Para cualquier contratación, primo, se los recomiendo. Son mochetas, primo. Y el repertorio que anda banda Charanga Changa, primo, cuesta oírlo. Así que si se los digo yo, así es. Nos vamos con ese lazo de espectacular del lazo de oro. Atención, miremos cómo suelta ese caballo, cómo lo pique y cómo llega en el mero tragadero de este toro.
de nombre El Águila Negra. Nos vamos con la bala, casi le agarra el like y le abrieron la puerta. Vamos con el siguiente toro, se llama el Johnson Hacienda La Montaña, la hermana República, y este toro era de aquí de Nicaragua, era de Beriberi, de Muy Muy. ¿Ah? Saluda a Choyín y lo monta Christopher Gaitán. Estos toros no son para estos chavalos, así que nos vamos a ir con Christopher Gaitán, nos vamos a ir con el Johnson. Atención, la mirada tiene que estar en la manga de salida. Estos toros tenían que haber sido rifados con montadores escogidos. Nos vamos con el Johnson, nos vamos con Christopher Gaitán, pie puerta, sale el Johnson hacia adelante, el toro guapotero, levantado, le pica, le fue, le iba a volar Christopher Gaitán, es lo que le digo. Espectacular el toro ganoso, este toro negro como la noche, primo, ¿ah? Y este montador Christopher Gaitán, miremos, uno se clava la redondera, el jala el poder, se lo echa en los cuartos traseros y a volar, con bangán, espectacular. El Johnson de Hacienda La Montaña, ahí es donde yo decía que estos toros tenían que haber sido escogidos, como el Trompín, como el Cuniche, como Chucky, como todos los montadores, Bismar Álvarez, también espectacular este toro de nombre El Johnson de Hacienda La Montaña. Son suertes que pasan, que eso le cayó en la rifa. En la rifa sí cayó y así se jugó. Espectacular, miremos qué gana el toro, primo. Le pica la mera arandela y la mera solera. Miremos, allá se llevó al otro viejito, le metió su reempujón. Bararán, 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 bararán. El toro va por otro lado y el va loco, nos vamos con el lazo, una bailarina desde la Yote, primo, que llegue en el mero, se le agarró hasta el mero tronco, ¿ah? Saludo a la familia Gadea, allá a la familia Cadena, hasta Matihuá, primo. Nos vamos con el siguiente toro, se llama El Pelele, ganadería
Joel Cepeda Hacienda La Montaña de la hermana República de Costa Rica y lo monta Jason Casanova, toro campeón de ACET, primo de los toros espectaculares, para mí uno de los mejores toros que tiene Costa Rica, primo, y se monta un pinolero Jason Casanova, el cumiche mide izquierda a derecha, sale el pelele, cambio redondero, definido, redondeando con poder, jalando redondero, dominando la jugada Jason, con fondo el toro, con fondo el montador, y se estaba ganando la plata y le estaba parando la espuela a un torazo, primo, el pelele, toro y montador, primo, espectacular, y los dos caen mareados de semejante jugada, miremos, el toro se lo quería comer y Jason Casanova se daba vuelta y se arrastraba como culebra de tierra caliente para que no lo agarrar este toro, así que nos vamos con la monta patrocinada por Ganadería La Caña, estamos en Mulucucú y en Ciuna, 18 años nos respaldan, somos Ganadería La Caña, llame al número Don Felipe Torres de Ganadería La Caña, espectacular el pelé, le quiero enviarle un saludo a Ronald Miranda, primo, ah, espectacular, fiel televidente de su programa, no se lo pierde. Qué jugadón el pelele, qué jugadón de montador Jason Casanova, primo. Desde que se le sentó como los varones. Duro, duro, duro. Eso es lo que yo decía, tenían que echarle buenos montadores porque en Nicaragua hay espectaculares de montadores. Pero miremos qué toro más bravo, casi le cae encima, pero aquel se da vuelta como culebra de tierra caliente, arrastrándose. Qué jugada, primo, que pagó la entrada. Primo, se llevó la plata, se llevó como 38 mil córdoba. ¿Ah? Espectacular esa toma ahí de Franklin, toma de piso. Miremos cómo sigue el toro, está a metro para que usted, el televidente, aprecie pelo a pelo hasta el último pelo que tiene este toro de nombre Pelele. Jugadón, primo, jugadón, jugadón, jugadón. Felicitar a Ganadería La Montaña, felicitar a Jason Casanova, qué semejante jugada espectacular, que la gente vibró, gritó, gozó, premió, pero le salió la venada careta en Cuapa Chontal y al Pelele, primo, se le sentó con el lazo ahí de la doble R Raúl Ruiz, que llega en el mero tragadero este toro, estaba hasta la Tower, Cuapa Chontal, primo. No, vamos a la jugada del tercer lugar, toro el nombre del ermitaño, Ganadería Hacienda La Montaña y lo monta Bismar Álvarez. Esta monta es patrocinada por el Comité de Fiestas Patronales de Cuapa Chontales, don Tensión, pide puerta, sale hacia adelante el toro, guapotero, guapoteando, llega el cambio, redondero, redondero, mueve en ese estilo, redondero, le mete poder, le mete potencia, se agarra de la cola, no se quiere caer, le pica, le puede y se lo quitó, primo. No se le quería caer, se le agarró como mono en ventolera a Bismar Sánchez. No, vamos a la jugada del segundo lugar, toro de nombre El Carnaval, Ganadería Sergio Argueta y lo monta Carlos Miranda. Esta monta es patrocinada por la banda Charanga Changa. Ida pide puerta, sale Carnaval, guapotero, llega el cambio, redondero, definido, redondeando, pero miremos lo que le fue la primo, se quiere, se incorpora Carlos, le hace el cambio, el toro con fondo. Ahí el muchacho hizo, pensaba todo mundo, iba premiado como con 15 mil córdoba, pero miremos el toro al final, lo conecta y se lo quitó, primo, ¿ah? Espectacular, si ustedes miran las cuernosidades, la musculatura que tiene este toro, miremos primo, casi si hubiera sido un cachudo como mi vecino.
Nos vamos a la jugada. El primer lugar, toro de nombre, el Pelele Hacienda La Montaña, Joel Cepeda, y lo monta Jason Casanova. Esta monta es patrocinada por Ganadería Las Cañas. 18 años nos respaldan. Sale el Pelele, cambio redondero, definido, redondeando con poder, jalando redondero, dominando la jugada Jason, con fondo el toro, con fondo el montador, y se estaba ganando la plata y le estaba parando la espuela a un torazo, primo. El Pelele, toro y montador, primo, es espectacular, y los dos caen mareados de semejante jugada. Miremos, el toro se lo quería comer y Jason Casanova se daba vuelta y se arrastraba como culebra de tierra caliente para que no lo agarrara este toro. Nos vamos con ese lazo de espectacular del lazo de oro. Atención, miremos cómo suelta ese caballo, cómo lo pica y cómo llega en el mero tragadero de este toro de nombre. Lastimosamente, amigos televidentes, hemos llegado al final de su programa Bramadero TV, como todos los sábados. Gracias a los miles de seguidores que tenemos. Enviarle un saludo a toda la gente de Nicaragua que está pendiente siempre por Canal 6. Un día me dice una persona, yo no sé qué voy a hacer el día que ya no esté el Bramadero, porque ese es mi diversión. De eso se trata, de que ustedes disfruten los eventos, que nosotros vamos allá en casita, tranquilos, allá en su salita con su familia, disfrutando el programa número uno de los toros de Nicaragua. Quiero agradecerle al poder, a la alcaldía, el poder ciudadano de Cuapa Chontales, a la alcaldesa de Cuapa Chontales por haber invitado su programa Bramadero TV. Al comité de las fiestas patronales, un gran trabajo, sigan adelante. Vienen muchos proyectos para Cuapa. Ya me dijeron, vamos a hacer otro evento. Claro que sí, por lo menos con unos 16 toros seleccionados, 16 montadores seleccionados en los lazos. Pues no hubo mucho lazo por la cantidad de lazadores que estaban en ese día. Pero sí, felicitar a los lazadores, a Mario Cadena, Montenegro, La Bala, lazador de Bramadero TV, Raúl Ruiz, Oliver Marenco. También estaban los hermanos Gadea y muchos lazadores que hasta el ayote andaban. Así hay gran proyecto de lazadores en Nicaragua, muy 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 buenos muchachos que vienen hacia arriba. Felicitar la ganadería espectacular, ganadería Avelino Martínez, una ganadería legendaria en Nicaragua. Si mucha gente no conoce a Avelino, pues Avelino llegó a tener una camionada, como decíamos, de miedo en aquellos tiempos. Pero sigue manteniendo la tradición Avelino Martínez Rayo. Quinta Lidia, felicitar a Sergio Argueta Jr. Con su toro espectacular, el Familia, el Carnaval. El Carnaval viene saliéndose de una lesión, pero el toro viene recuperando. No está muscularmente como nosotros lo hemos visto en unos eventazos, pero el toro viene hacia adelante. Felicitar a la ganadería, felicitar también a don Joel Cepeda, de la hermana República de Costa Rica, por haber traído esos torazos. Vimos un jugadón, el Pelele, con Cumiche, espectacular. Se le sentó como los varones, duro al toro campeón de Aset. Aquí le paró la espuela el Cumiche. Así que felicitarlo. También felicitar a Ronald Arau, torazos espectaculares, monstruos de toro. Buena espuela. También ganadería Kenan Mena, espectacular. Así que ustedes lo van a disfrutar en dos programas. Esta es la primera parte, el próximo sábado la segunda parte. Así que, primo, ¿y dónde nos vemos el próximo sábado? En su programa Bramadero TV. Vamos a bailar, vamos a gozar en nuestra fiesta patronal. Vamos a bailar, vamos a gozar en nuestra fiesta patronal. Y desde Nicaragua.